sácalo todo. Enseñarse las dulcero. Para que acá el teléfono y las tenis. Una gorra, yo te lo voy a tener acá. Beso. Ahí está. Justo con la bomba. Ey, Joselito, pero como vos te roban todo, tenés cuidado. Ajá, no vas a decir mañana que te robaron eso. Bueno. Bárbaro. No, que no, pues. Y que no quiere dejar que nadie le toque nada. Pero, ¿quién te lo mandó? ¿Quién te lo mandó? Ah, decirle ahí a la casa. Qué bonito, señorito, qué bonito. Déjalo, quiero verlo. Un Samsung es. Gusta, José Luis. Espera, tienes aquí. Ya lo vas a estar ahí. Wow. Bota, wow. ¿Quién te lo mandó? Diga para que le gracias. Ahí la casa, ¿quién lo mandó ahí? Gracias, Antonio. Gracias, gracias, mi querido suscriptor, don José Antonio, por este lindo regalo que usted me ha traído, y mis zapatos, mi camisita, mi jeans, y todo lo que usted me ha traído. Muchas gracias, oye, bendiciones grandemente para usted, mi suscriptor. Yo lo quiero mucho, usted sabe de que esperando lo estaba con los brazos abiertos. Igual, la catracha, me dije, casi me faltó llevando, pues. Me disculpo con usted porque yo pensé que era otra persona, por eso le dije lo que le dije, pero me disculpo desde ya. Con ¿qué le dijo? Oye. ¿Qué le dijiste? Mami, llévale, yo te iba porque me pasó pegando. No, pero muchas gracias, oye, mire, aquí está, mire. Yo le agradezco de todo corazón, le agradezco pues, por este lindo teléfono que me ha traído. Bendiciones para usted y su linda familia, oiga. Gracias por mi ropita, por mis zapatos. Pues yo le estoy muy agradecido por ser usted tan linda persona conmigo. Y que Cristo lindo me lo va a cuidar y me lo va a proteger a donde quiera que usted ande. Y gracias también por el almuerzo que me va a dar allá al Cibonero. Y gracias por mis $50 que me dejó. Bendiciones y buenas tardes. Gracias. La paja, ¿dónde está? La paja. Mira, Joselito, ¿cómo es eso que paja calzón? Dije que. Catracha. La doctora va a hacer daño ese teléfono. No, oye, que dijiste paja calzón, dije que le habían mandado. Pincho, paja calzón te mandaba, Joselito también. Esto pasa cuando la persona se porta bien y es humilde. Por esa razón. Pero nadie te escucha ahí, vení aquí. Vení. Esto pasa y sucede cuando una persona es humilde. Por eso es que los suscriptores lo quieren y lo valoran a uno. ¿Por qué? Por la humildad que uno tiene con ellos y el saludo que uno les hace. Porque de eso, así es como te gana la voluntad de cada suscriptor. Uno, ¿verdad? Entonces aquí está y le doy las gracias a él porque me trajo mi teléfono, me trajo mis zapatos, me trajo mi camisa, me trajo mi cachucha. Bueno, pues, me dio todo. Gracias, gracias, como José Antonio. Calzón faja, para José. Gracias también a usted por ser tan linda con nosotros. Oye, que es la gran parte seguido le van a hacer lo que quiera que usted haga, que dé mucha bendición también a sus tres retoños que están acá, pues. Gracias. Necesito me lo guarde, me lo proteja siempre y los tenga bien de salud para que anden ahí siempre sacando los mejores videos que se hacen acá en El Salvador. Bendiciones para ustedes, que Dios me los guarde y me los proteja. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, si tiene bebé en el fondo.
¿Cómo todavía me dejó? Acaba de cuando nació. ¿Cuál es el secreto? Mira, a ver, sale corriendo. ¿Por qué sale corriendo? ¿Por qué sale corriendo? Me quiere dejar bailar. Solo él quisiera bailar. Mira, se llevan el agua, Anita. Bien, le quitan el agua y ni cuenta el ave. Ah, este también. A ver, que la vayas a defender, dice. Yo puedo bailar ahora que quiero. Yo solo si yo quiero bailar. ¿Hace cuando estamos hablando de eso? ¿Ya quieren agua, bebé? Esto no sea así, vos. Ustedes también que les encanta. No, me dejan. ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Ay, sí, bebé, pero más bebé. ¿Cuántos años tiene don Hipólito? 78. 78 años. Y su bebé de meses. ¡Qué grande! ¿Y el secreto? Oye, Catracha. Oye, ahí le toca a usted. ¿Y el secreto? Entonces usted la come cada rato que va entonces a la cama, va. Hay que tomarlo todo el tiempo, comer, pero una cucharadita de la mañana y la noche.